Y bien amigos, aquí estamos por Fox, hacia toda América, ya con el árbitro en el terreno de juego, en un estadio magnífico, repleto de simpatizantes. El partido en marcha. Señores, que cierre. Cambiará. Así va el centro. Lucas. Guerrero. Impecables los defensores, hasta en las urgentes, hasta en las que hay que llamar a la ambulancia, han sacado todo. Ahí está buscando la bola y está. Pero qué mal le pegó. Esto es una definición. Lo tenía, ¿eh? Era gol, qué clarito lo deja. Qué mal le pegó. Qué mal le entró la pelota. Falta. Ley de ventaja. Si no pasaba la pelota, o si pasaba la pelota, me parece que no pasaba. Offside, dice línea. Posición adelantada. Corta bien la defensa. Guerrero. ¡Uy! Terrible. No. Este pibe, ¿quién se cree que es este pibe? No, está loco. ¿Qué le pasa a este pibe? Pero está loco este chico. ¿Qué le pasó? El pelotazo largo otra vez. Profunda la pelota. Atacar el lateral. Lucas. La pelota la roba. Lucas. Qué bien puso el cuerpo. Puede ser buen ataque, puede terminar bien. Se está habilitado y está. Mientras tanto le reclamaba al juez de línea que lo habían jalado. Lucas. Buen cierre. La perdió. Qué bien lo deja jugar, miembro, ¿eh? No. Desde que empezó el partido van media hora ya el partido. Ahí está. Cómo recuperó en silencio las que pudo y estuvo cerca, sacó. ¿Lo va a hacer o no? O me voy en promesa. Se equivoca en el pase. Lucas. Guerrero. A sacar esa pelota. Saque de arco. Lo
lo va a hacer o no, o me voy en promesas. ¡Ahí está! Me gusta la presión a los defensores, con la velocidad. ¡Uy! ¡Largada, uy, hermano! El partido sigue siendo empate. Allí recuperó. ¡Salvo el arquero! ¡Guerrero! Aquí se viene con la pelota. Se queda con la pelota. Bien por el arquero. Señores, se ha terminado el primer tiempo. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Y se mantiene el partido encima. Y el segundo tiempo en marcha, señores. Por ahora no nos emocionan. Empatan 0 a 0. Lucas. Atención, ahí está el gol. ¡Viene! ¡Gol! Sí, el cambio. Lucas. A buscar por ese lado. Señoras y señores, habilitado. Arriba, al techo y ahí saque de meta. Me marcaban recién. Ojo con las espaldas, eso es tuyo. Con un problema muscular, me parece que lo van a cambiar. Ahí ese gesto, fíjate, para el cambio de frente. Sí, ¿no? La pide. Sí, sí, todo conmigo, digo, está muy enojado con el árbitro, el técnico, sí, muy fastidioso. Bueno, puede retirarse. Atención, tiene su gol, un atrevido. Entramos en los últimos 30 minutos del partido, aunque usted no lo pueda creer, ¿sí? Porque esperaba seguramente otra cosa. Buen cierre. Señores, qué cierre. Este es un crack, pero un crack, Es demasiado egoísta, así como desequilibra a Diego. Tiene esas cosas, por eso nos decían que es eso, ¿no? La intolerancia, justamente, su individualismo.
problema, anda con un problema muscular. Me parece que lo van a cambiar. La va dominando Farfán. Buen cambio. Cambiará. Allí va el centro, va. Va rechazando. Buena pausa, buen giro, puede ser. ¡Golazo! Se iba para el VAR, él para el arco. ¡Qué bien! En el amague, engancha. Si lo deja venir, pasa esto. ¡Viene el centro! ¡40 minutos de este segundo tiempo! ¡Solo perfectamente habilitado! Alguien que la quiere colocar por arribita, aunque venga con comba, esa pelota se va por falta de precisión. Pelotazo muy fuerte. Se la da tranquilo, es medio gol, ¿eh? Se lo comió. Allí está buscando, si la pierde es un lío, pero va igual. ¡Y allá va! ¡Y allá va! Siempre te las ingenia para tener siempre un hombre solo. Eso es por movilidad, por inteligencia para encontrar el vacío en el terreno. Marca al final el árbitro del encuentro, señores. Un triunfo para recordar porque vuelve a ser histórico.